Hello, chicos, sean bienvenidas nuevamente a mi canal. Espero que se encuentren súper, súper bien. Feliz inicio de semana. Empezamos el lunes con todas las pilas, aunque está súper mega lloviendo. Llovió todo el fin de semana, toda la madrugada. No importa, acá estamos para ponerle onda al día. Recién terminamos de desayunar. Yo ya me cambié, me peiné. Vamos a ir a entrenar, a darlo todo. Hoy estaba pensando en empezar la nueva rutina que me mandó mi entrenadora personal, Rocío. Y por lo que estuve viendo, es súper mega potente. Así que me parece que sí. Hoy voy a empezar con esa rutina a ver qué tal me va. Estoy emocionada porque como les digo es super power. Y al mediodía mi mamá nos invitó a comer. Va a ser un puchero, una sopa de puchero. Así que nada, estoy re emocionada porque el día lo super mega amerita. Así que nada, chiquis, bienvenidos a un nuevo vlog. Así que vamos a empezar con el día de hoy. No saben lo rica que estaba esa sopa. Al final era una sopa de arvejas, que la verdad yo soy fan. Y aparte mi mamá la hace súper mega rica. Me encanta, es una de mis sopas favoritas. Ya me bañé y traje 1 kilo de harina y una levadura porque voy a intentar hacer pan casero. Es la primera vez que hago pan casero, así que le pedí la receta a mi mamá y por lo que veo es muy fácil, pero bueno, vamos a ver cómo me sale a mí. Vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, chiquis, les voy a dejar la receta a continuación por si con estos días de lluvia quieren hacer pan casero. La verdad que estuvo súper mega fácil. Lo que hice fue agarrar un bowl y poner 1 kilo de harina. Esta harina es la común, la 3-0. Y le hice como un huequito en el medio, que acá vamos a poner la levadura. Pueden usar levadura en polvo o pueden usar esta levadura que es como levadura fresca. Yo le puse un cubito entero que serían 50 gramos y le agregué algunas cucharadas de agua tibia. Esto hay que dejarlo más o menos 10 minutos hasta que se active la levadura, digamos. También se pueden ayudar poniéndole una cucharadita de azúcar. A mí la verdad me tardó más de 10 minutos, así que ustedes fíjense más o menos cuánto le tarda. Pero si ven que pasaron 10 minutos y todavía la levadura no se activó, no se preocupen, déjenla un ratito más hasta que le quede algo así más o menos, que como pueden ver está lleno como de burbujitas. Una vez que se activó nuestra levadura, vamos a agregarle una cucharada colmada de sal y aproximadamente 4 cucharadas de aceite. Yo lo hice más o menos a ojo. Pero son 4 cucharadas y también media cucharadita de azúcar. Y ahora vamos a empezar a amasar utilizando 2 tazas de agua tibia. No tiene que ser ni fría ni muy caliente, sino tibia. Y vamos a ir incorporando todos los ingredientes hasta que se forme una masa súper linda como la que están viendo en pantalla. Ahora vamos a reservar la masa adentro del bowl y la vamos a dejar crecer aproximadamente 30 minutos.
Y luego de eso vamos a sacarle el gas y vamos a intentar hacer los pancitos. Yo quería hacer la forma del pan, pero la verdad que no me salió muy bien. Igualmente, miren, quedaron súper mega lindo. Lo mandé al horno hasta que se doraron por arriba y ya estaban listos mis panes. Bueno, chiquis, ya es un ratito más tarde, ya hice el pan casero, me comí un pedacito y realmente estaba riquísimo. No me salió tan lindo como le sale a mi mamá, porque a mi mamá le sale como súper, súper esponjosos y grandes. Pero bueno, para hacer la primera vez, creo que salió bastante, bastante bien. Ahora trajimos los matecitos, lo vine a acompañar al señor a trabajar un rato y después nada, ya nos vamos a casita. A la noche tengo pensado hacer una tarta de acelga, así que apenas llego a casita y me pongo a hervir la acelga. Pero esta vez la voy a hacer simple, o sea, no con la tapa arriba, sino solamente la tapa abajo para que dure doble, digamos. Buenas, chiquis. Buen martes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo les cuento que recién llegamos del gimnasio. Me duele un poco la garganta. Yo no sé si es por el clima, que sí es re feo, o qué, pero nada, estoy haciendo dolor la garganta. Espero que no sea nada grave. Les cuento, fuimos al gimnasio y ahora vamos a comer la tarta que sobró de ayer. Sí, ayer claro. Anoche hice tarta de zapallito al final. Porque no saben lo que me pasó. Yo había comprado un atado de acelga. Y digo, bueno, voy a hacer la tarta de acelga como hice la otra vez. La herví todo y me quedó esto. No les miento. Esto de acelga. O sea, súper poquito. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Quedó así un poquito, re poquito, que claramente no me iba a alcanzar para hacer la tarta. Así que nada, al señor se le ocurrió hacer tarta de zapallito como hacíamos antes. Y quedó riquísima, riquísima, riquísima. Y bueno, nada, sobró dos porciones, así que eso es lo que vamos a almorzar hoy al mediodía. Y les cuento más o menos cuáles son mis planes para el día de hoy. Bueno, almorzar. Después de almorzar nos vamos al mayorista. Vamos a ir a un mayorista que está cerca acá de casa a comprar un par de cositas para ya tener como bastante stock. Más que nada cosas como de limpieza, de baño. Así que nada, vamos a ir ahora en un rato. Ustedes nos van a acompañar obviamente. Después tengo que ponerme a estudiar porque mañana rindo. Así que debería pasar toda tarde estudiando. Vamos a ver si sucede porque también tengo ganas de editar un video. Así que sí, vamos a ver si me alcanza el día para hacer todo eso. Y tenía ganas de grabar un episodio de mi podcast, Floreciendo Podcast, que hace un montón que no subo episodio. Pero nada, estos días ando como muy a las corridas y siempre lo termino procrastinando. Y no creo que hoy pueda grabar, porque como les digo, tengo varias cosas para hacer. Pero voy a tratar de, después del parcial, tratar de grabarles un episodio. Porque lo tengo ahí abandonado y tengo muchas cosas para hablar. Así que vamos a ver si en la semana me pongo las pilas y les grabo un episodio. Pero sí, por el momento esas son las novedades, así que vamos a almorzar. Ok, chiquis, ya nos estamos yendo. Acá agarré un par de bolsas. Y la realidad es que ustedes siempre nos decían en los comentarios que vayamos a un mayorista a comprar. Pero somos dos nada más en casa, entonces como que siempre fue medio innecesario. Además, porque ir a Coto a nosotros nos encanta. Y si nos hace mucho más cómodo hacer las compras en Coto que en un mayorista. Pero bueno, vamos a ver si hoy vemos que hay muchas diferencias de Coto. Pero igual, la idea no es comprar muchas cosas, más que nada cosas de limpieza, nada comestible, digamos. Pero bueno, vamos a ver. El carrito es re grande. Vamos a colgar el capítulo de los Simpsons. Monstruo mercado. Monstruo mercado. A ver, el pan Bimbo. Ah, 3.500, está igual que en Josimar. Vamos a llevar dos. Miren, el Cepita 1.200. En Coto está 1.000 pesos llevando uno solo. Miren qué loco esto, es la primera vez que lo veo. Son como gomitas
¡Qué loco! Mirá, estas son, parecen re yanquis. Me encanta. Y así viene nuestro carro. A ver. Aburrido. Re aburrido, sí, pero pasa que no hay tantas cosas. Estamos comparando con Coto y nada. Declaraciones polémicas. Muy buenos precios, pero ¿dónde está el amor? Bueno, chiquillos, ya estamos en casita, como pueden ver. Estoy con estos pelos así porque en un rato ya me voy a entrar a bañar. Les quiero contar que no trajimos tantas cosas del mayorista. La verdad que yo fui con un pensamiento de que iba a estar todo mucho más barato, porque siempre me vendieron el mayorista como que es hasta la mitad más barato. Y nada, todo lo contrario. Había cosas baratas, sí, pero otras cosas estaban bastante caras, entre comillas, en comparación a Coto. La verdad no quiero decir lo que es caro y lo que es barato, porque después en los comentarios me dicen: ¿eso te parece caro? ¿Eso te parece barato? O sea, yo no puedo decir nada porque siempre después me retan. Pero trajimos cosas, poquitas cosas, más que nada de cosas de baño, como les conté. Trajimos maquinita de afeitar, un montón, trajimos como 40 de estas, una banda. Porque siempre usamos, y en Coto ya no hay más de estas azules. Traje este algodón porque necesitaba para desmaquillarme. Y lo que me llamó la atención del mayorista es que hay muchas otras marcas que, por ejemplo, en Coto no hay. Por ejemplo, en Coto vas a conseguir los discos de algodón, pero el verde nada más. O sea, esta marca no hay. Y sí, esta marca obviamente era más económica, doncella. Después traje un desodorante este de Dove, que de pepino. ¡Ay, qué riquísimo! Es uno de los más ricos que hay, tienen que probarlo, muy bueno. Traje estos jabones que son los que usamos nosotros para bañarnos. Traje tres, este es de Canté. Esto sí estaba barato. En Coto está como 4.500 y acá estaba 2.800, si no me equivoco. Este acondicionador de 400 mililitros. Traje dos, así ya me queda y lo puedo guardar. ¿Qué más? Bueno, después trajimos desodorante de ambiente, desodorante para poner en el difusor, servilleta, papel higiénico, cosas normales. Por eso no les hice como el haul mayorista, porque son cosas así en general, lo que traemos siempre. Y les quiero mostrar esto que vi y me re gustó, que no sabía que existía. Miren, es como que vienen sobrecitos de aceite de coco, aceite de almendras, también había aceite de jojoba, de argán, un montón de aceites así en sobrecito. Y la verdad que me re gustó porque lo puedes usar, o sea, cuando tenés ganas y no es necesario comprarte un aceite muy grande, sino que con estos sobrecitos ya estás. Nada, me re gustó, así que ahora antes de bañarme seguramente me estoy aplicando el aceite de coco. Y también me parece genial para hacer el pre-shampoo con estos aceites, así que seguramente también. Me traje 6 nada más, si hubiese comprado más, pero bueno, para la próxima. Y nada, chiquis, esas fueron todas mis compras en el mayorista. Ah, y también compré las cosas para hacerle la torta a mi mamá, porque si viene su cumpleaños. Y obviamente ustedes saben que yo soy la encargada de hacer las tortas. Voy a hacer una torta de Oreo, seguramente lo van a ver en el próximo video. Y nada, chiquis, eso fue todo por el video de hoy. Ahora me voy a bañar y me voy a poner a estudiar. Hasta acá va a llegar este video. Les agradezco por haber llegado hasta el final. Gracias por todo su apoyo. Y nos vemos muy, pero muy pronto en el próximo video. Chao.